Bien, hace unas horas, cerca del hospital, un fuerte incendio de pastizales frente a las instalaciones del nuevo hospital de Tecpan provocó la movilización de autoridades de los tres órdenes de gobierno, afectando también la visibilidad del tramo carretero del Libramiento Tecpan. De acuerdo a la información proporcionada por personal de protección civil, una persona estaba ahí realizando una quema, pero se salió de control, lo que provocó que toda esa área se incendiara. Pasto y zacate completamente seco ardieron sin control. Durante el tiempo que duró el incendio, llegaron hasta el sitio personal de la Policía Vial y hasta Guardia Nacional, quienes apoyaron con un breve operativo en el tramo de acceso al hospital, entradas y salidas del Libramiento para evitar accidentes, ya que por momentos la visibilidad era completamente nula debido a tanto humo que invadió la carretera. Luego de algunos minutos el fuego fue controlado, pero también recordando a los campesinos que vayan a realizar algún tipo de quema, avisar a las autoridades para realizar una quema controlada y que ésta no se salga de control como ocurrió, si es que fue así. Realmente a ciencia cierta, pues alguien a lo mejor pasó y arrojó un cigarro, una colilla de cigarro. Bueno, hay muchas situaciones, pero afortunadamente no pasó a mayores, pero sí estaba el peligro latente por tanto y tanto humo.